Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Todos guapísimos criptojetas, 777 en un directo de este fantástico título. Y en el día de hoy os traigo un juego que tenía bastantes ganas de subir al canal, y en esta ocasión me han dejado probarlo un pelín antes de su fecha oficial de salida, aunque no sé cuándo veréis este vídeo. Pero bueno, en cualquier caso os voy a enseñar las principales características del juego y espero que os encante, porque ya sabéis que si votáis positivamente vosotros tenéis el control de que yo siga subiendo esta serie. ¡Ay, qué bien traído! Dicho todo esto, vamos a comenzar, y yo os digo que abajo en la descripción os dejaré un link con toda la información del título por si le queréis echar un vistazo, si lo queréis comprar, etc. Dicho esto, vamos a comenzar una nueva partida. Te aviso, esto va a ser raro de narices. No hay otra. ¿Has llamado? Aquí estoy. Sé que a veces he pasado de ti. Siempre me alegro de oír tu voz. Es solo que me emociono. Y muchas veces, para nada. Todo en vano. Imagina una sala con un póster en la pared. Miramos al póster y creemos que ese es todo nuestro mundo. La sala y ese póster. La imagen es bonita. Paisajes o un famoso. Como en la peli esa, la de la cárcel. ¿Cómo se llamaba? La sala es una celda. La imagen depende de quién la mira. Puede ser hermosa o fea, trágica o triste, casi hipnótica. Pero es mentira. Algo para distraernos de la verdad. Nos mienten. Nos mentimos. La sala no es el mundo. El mundo es mucho más grande y raro. Hay un agujero tras el póster que lleva al mundo real. Todos nos sentimos seguros en esa sala. Pero a veces algo sale de ahí detrás. Los que ven cómo sucede se asustan y tratan de olvidarlo. Aquí estoy. ¿Qué me has llamado? Bueno, pues aquí comienza nuestra aventura. ¿Hay alguien? No hay nadie, hija mía.
Y bueno, básicamente, como estáis viendo, el juego empieza un tanto extraño. Decís, ¿qué está pasando? Es que es como un toque misterioso, pero a la vez poco a poco se irá aclarando todo, ya lo veréis. Porque yo digo que tampoco he jugado demasiado y lo poco que he jugado personalmente me ha gustado bastante. Tenemos aquí información que podemos echar un vistazo. Yo digo que tampoco me voy a parar en este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Puesto que básicamente hoy os quiero mostrar un poquito por encima lo que viene siendo las principales curiosidades, ¿no? O digamos, los componentes del juego. Entonces yo digo que hacía tiempo que no traía un juego de este estilo y personalmente yo digo que la gente siempre se va a aquellos juegos que están como de moda, por así decirlo, pero creo que hay que dar oportunidad a juegos de este estilo que personalmente considero que merecen mucho la pena. Dicho esto, vamos a echar un vistazo porque hemos llegado a un lugar, un edificio un tanto extraño. Diréis, ¿por qué Vegeta? Bueno, luego lo explicaré más adelante por si acaso no entendéis lo que vamos a ir viendo. Federal de Control. Vaya, pues ahí lo tenéis. Llevo años buscando algo que tenía delante de mis narices. Ok, estamos en una agencia de control, ¿de acuerdo? Diréis, ¿de control de qué? Veremos. Poco a poco estamos comprobando que son como unas oficinas, que no hay nadie, de momento. Orden de seguridad, echamos un vistazo. Esto lo paso deprisa, lo veis, está como censurado. Podemos continuar. Y yo os digo que el juego, exceptuando a lo mejor por el tema del doblaje como tal, que, es decir, yo digo lo que me convence y lo que no. A lo mejor el doblaje es un poco extraño en algunas ocasiones en cuanto al tema de las voces cuando se mueven y demás. Y el subtítulo, pero bastante que está en español, cosa que es de agradecer. Perdona. Eres tú. Has venido por el trabajo. Ayudante del conserje. Tienes que ir a la entrevista. Ve por ahí hasta el ascensor. Gracias. El ascensor por ahí. Entendido. Muy bien. Por cierto, yo soy Acti, el conserje. Trabajarás para mí. Puedes decir que vas de mi parte. Si no te contratan, Ninjo Hannon Helvetti. El trabajo está en el aire. Los encontrarás detrás de la sauna. Humalauta. Perfecto. He tenido suficientes turnos de noche sola como para saber que parecemos raros. El conserje Ati es una buena persona. Mejor que alguien sin cara. Piénsalo bien. Sin cara. Vale, majete. Bueno, nosotros continuamos, como quien no quiere la cosa. Bueno, algo interesante es que yo os aconsejo, ¿vale? Por si tenéis el juego o lo que sea, que vais echando un vistazo a todas las salas. De hecho, aquí tenemos el mapa. Ah, vaya, todavía no lo tenemos. Bueno, tenemos el mapa posteriormente donde podremos ver todas las salas que hay de este enorme edificio, porque es gigante. Y yo os digo que prácticamente desde el principio, o casi el principio, podremos ir libremente investigando por diferentes lugares de este centro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Ahora sí, pillamos todos los documentos. Lo vi hace mucho tiempo. Lo sigo viendo en mis sueños. Vale, bajamos. La verdad que el movimiento de la cámara depende de la configuración que le pongas, pero es bastante intuitivo, fluido. Me mola. Yo digo que el juego como tal es bastante sencillo de entender y los controles son muy básicos, o al menos hasta donde yo he llegado. Vale, bajamos por aquí. No sé si este es el camino a seguir, la verdad. Tío, ahora un poco perdido. ¿Aquí donde hemos estado? Ah, no. Oh, sí. Es exactamente donde hemos estado antes. Ah, pero mira, esto no lo había cogido. Vale, me lo llevo, perfecto. Evaluación de visitas, echamos un vistazo. Lo que os digo, que está bien de cara a comprobar un poquito cada una de las salas para enterarte un poco más de la historia como tal. Pero bueno, subimos donde estaba el conserje, que se me ha ido la pinza por completo. Muchas veces el comentar y jugar a la vez me explota la cabeza. Vale, el ascensor se puede pillar, efectivamente, y nos vamos. Bueno, la celda y el póster. Cuando miré detrás por primera vez tenía 11 años. Dijeron que eran imaginaciones mías. He intentado arrancarlo desde entonces. ¿Puedes ayudarme? Y aquí es cuando ya nos introducen en el juego. Yo digo que al principio, cuando lo empecé a jugar por primera vez, dije, ¿cuánta complejidad para explicar algo que a lo mejor no tiene tanta, ni tanto intríngulis, ¿no? Por así decirlo. Pero no, yo digo que luego está todo bastante bien estructurado. Lo que pasa es que al principio como que están así un poquito controlando tu mente, intentando ver un poquito por dónde va el asunto, y que tú tengas que estar pendiente de qué está sucediendo exactamente, ¿de acuerdo? Pero bueno, si queréis os pongo un poquito en contexto. Estamos ahora mismo en una especie
de agencia destinada a controlar o, digamos, estudiar actividad paranormal, por así llamarla. Por lo tanto, nosotros tenemos ciertos poderes psíquicos, llamémoslo así, que vais a ver más adelante, que los irá desarrollando nuestra protagonista. Y con ello hemos llegado en el momento justo en el cual se ha descontrolado la agencia o esa actividad dentro de la propia agencia. Actividad desconocida paranormal. Ya sabes en qué estoy pensando. En mi hermano Dylan. Los de la agencia se lo llevaron hace 17 años. Tenemos un poquito más información de nuestra protagonista. Y vale, venimos por aquí. No se puede abrir. Siguiente puerta. Ya os digo, voy echando un vistazo a todo, aunque ya os digo que hoy no es... No sería necesario, pero bueno, por si alguien dice, Vegeta, que quiero que continúes con este juego. Y ya os digo que dependerá de vosotros si queréis y lo votáis positivamente. Yo lo sigo subiendo, yo sabéis que otra cosa no, pero cuando veo que hay apoyo en un juego, yo encantado. Y además, a día de hoy, tenemos varias series activas en el canal y no tengo problema en tener otra más porque lo disfruto. Y sabéis que a mí los videojuegos me encantan. De hecho, generalmente sabéis que subo aquellos juegos que de algún modo... De un modo u otro me interesan, es decir, ya sea por la jugabilidad, la historia, etc. Y este concretamente me ha gustado por dos factores, que ha sido, pues, una, la jugabilidad me mola bastante. Ya veréis que luego los combates están muy chulos. Y por otro lado, la historia me gusta mucho cómo está explicada y estructurada, como tal. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Fijaos. ¿Quieres que la coja? El arma homicida, en serio. Nosotros, como personaje, estamos hablando con nosotros mismos. Es como nuestra conciencia, pero que es una especie de poder que está dentro. O sea, es como extraño explicar, pero se sobreentiende. Vale, aquí tenemos el arma. Pues adiós al póster. Objetos de poder. Provocan o son resultado de los SMA, sucesos mundiales alterados. Intrusiones que afectan nuestra realidad. Apunta. El arma de servicio es, por supuesto, un buen ejemplo de ODP y muy, muy poderoso. Parte del ADN de la agencia, componente clave del programa candidato principal. Sobreviva a esa ruleta rusa y... lo tienes. Mira este sitio. ¿Dónde estoy? Esto es lo que decía yo, que hay un cambio de escenario, las localizaciones son muy diferentes, aun estando dentro del propio edificio y donde hay cierta libertad dentro de un lugar que está limitado, por así decirlo. Entonces, son cosillas que me gustan. Ya veréis que el juego como tal... Fíjate, es que mola bastante. Y os soy sincero, hay algunos momentos, como por ejemplo este, y uno que veréis más adelante, donde da un pelín de canguele, la verdad. Diré, Vegeta, en serio, sí, es que como que escucha la voz así de estas. ¡Yúpale! Y si os fijáis también, el movimiento del personaje está muy chulo. Fijaos, aquí uno de los primeros poderes que podemos comprobar que tenemos es como una especie de telequinesis. ¡Oh! Y el arma homicida que hemos visto antes en el despacho. Un arma poco convencional, puesto que ya veréis que tiene características propias. Vale, fijaos. Cuidadito, ahí abajo tenemos nuestros enemigos. Ya os digo que estos son enemigos muy básicos. Muerto. Vaya hombre, no me gusta fallar de disparo, ya lo sabéis, soy muy tiquismiquis, hemos fallado una bala, pero bueno. Venga, continuamos. El arma de servicio se regenera munición automáticamente cuando no la usas. Y no es su única habilidad, es decir, vais a poder comprobar... ¡Toma! ¿Lo veis? El sistema de combate... ¡Toma! Está muy guapo. Y... ¡Toma! Y podremos elegir entre luchar de esta forma o por el contrario... usar las balas. Y bueno, habrá enemigos que tendremos que alternar entre unas cosas y otras. Y... ¡vamos! Y fijaos, todo como demasiado... ¡wow! Demasiado fluido.
Algo que me he fijado es que es sencillo, entre comillas, esquivar las balas. El movimiento que tienes que hacer es como, como la chica se mueve así como muy deprisa. Este movimiento que estáis viendo, una especie de S, te permite fácilmente esquivar las balas de los contrincantes. Y esto que dejan en el suelo es como salud, que cuando pasas por encima, regeneras tu vida. Yo digo que es un concepto sencillo de combate. Y esto es todo como un poquito del tutorial. Viene algo. Una amenaza. Destruir la agencia. Un perverso juego del gato y el ratón. Un ataque. El deber del director. Salvar la agencia. Lo necesario para sobrevivir. Sufrir es mandatorio. ¿Has oído tu oído? Es el muerto. Justo después la pirámide me ha hablado. Solo era ruido, pero lo he entendido todo. Y el arma está viva. ¿Sabes qué? Me alegro. Me alegro de haber venido. ¿Lo veis? Es todo como muy... Ese toquecillo misterioso me gusta. ¿Será seguro irme? Vale. Ya tenemos activo el mapa y fijaos lo grande que es esto. Imagino que será una de las primeras plantas, imagino que habrá más. O diferentes salas. ¡Ujo! Ocultas como tal. Diréis, ¿y esto, Vegeta? Esto es... ¿Qué es eso? Que te cagas. No dejes que pase. 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 ¿Lo has parado? Has... Gracias. Era horrible. ¿Habéis visto cómo da? ¡Uepa! ¡Aléjate de mí, joder! Esa boquita, guapi. Vale, sencillito. Bueno, algo que quiero que veáis es que, fijaos, los cristales, todo, absolutamente todo el entorno, se destruye. Muertos. Mira qué chulo, tío. Fijaos los cristales, ¿habéis visto? Pero que puede destruir cualquier cosa. Es más, en un futuro, por los vídeos que estuve viendo en su momento del juego, tendrás como telequinesis, podrás mover objetos, lanzarlos contra los contrincantes. Y si no me equivoco, puedes tener incluso la habilidad de volar, como flotar, por así decirlo, con tu personaje mientras vas controlando otros objetos. Es una pasada. Es decir, hoy lo que os voy a enseñar, o lo que voy a mostrar, creo que no va a ir muy allá en cuanto al tema de los poderes. Simplemente es un poquito de introducción del juego y que veáis un poco el sistema de combate como tal y sus principales características. Pero yo os digo que si os gusta y queréis que lo siga subiendo, doy por hecho que habrá un momento que podremos tener todos esos poderes. Y tiene que ser la leche. A ver, yo siempre os digo que... La línea directa es mando. Comunicación segura. La línea directa es el único canal en el que puedo confiar. Kia. La línea directa según el muerto. Vale. Vale, siempre os digo que igual parezco demasiado entusiasmado con algunos juegos y tal, pero si me gusta el juego, de verdad es que lo disfruto. ¡Ostras! No me acordaba. Cuidadito. Vale. Sabía que era zona de combate porque aquí fue donde equilibré los audios. Para que lo escucharais bien. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Bueno, bueno, bueno. Esto queda en plan de película, ¿eh? No seré yo John Wick Jetta. ¡Para tu casa! Vámonos. Ostras, ostras, ostras. La que me ha metido, niño. ¿Muerto? Ahí el de la derecha es el que me preocupa. ¿Muerto? ¿Muerto? Falta más... Bueno, ¿cuántos son, tío? Ya está. ¡Ostras, Pedrín! ¡Ja! Despejado. Y aquí lo de la salud. Pues bueno, básicamente hasta aquí es donde llegué. A partir de aquí ya no he visto más. Bueno, pero bueno, estáis comprobando un poquito las cosas, ¿no? Recordatorio. Si el edificio sufre algún cambio imprevisto, realice estos simples pasos. 1. Busque objetos alterados o de poder en la habitación. 2. Lleve el objeto alterado o de poder a la sala segura más cercana. 3. Espere a que el personal de la agencia los encuentre a usted y al producto. Si no hay objetos de poder o alterados en las proximidades, contacte con...
supervisor a través del intercom más cercano y espere instrucciones adicionales. Gracias por su atención. Bueno, como habéis podido escuchar, es lo que os decía yo, que pues hay objetos de poder por aquí. Aquí tenemos nuestro cuadro personal. Y nada más, que yo sepa, en principio no veo por aquí nada más de interés. Entramos en esta sala, que es el baño. Es que yo digo que el mapa como tal es grande. Y lo que pude ver yo en los vídeos, fijaos cómo mola, tío, los cuerpos como flotando, como hay una actividad aquí extraña, de por sí, ¿vale? Luego todo esto imagino que lo explicarán con más detalle. ¿Esto qué es? Ok, memoria de la memoria de la casa, sí, efectivamente, material. Ah, bueno, aquí tenemos aquí. Ah, fijaos, esto, el tema del equipo. Aquí podemos asignar mejoras al arma que tenemos y luego modificaciones personales, que en este caso no tengo ninguna, pero imagino que esto hará que nuestro personaje poco a poco tenga más vida y demás cosas. Porque yo he visto vídeos en su momento, he hecho un vistazo a algunos vídeos, los cuales tenían, pues, como el personaje, que lo veía yo, que flotaba, que tenía más vida, que tenía como una barra superior blanca encima de la vida, que imagino que indicará, pues, la cantidad de poder que estás gastando. No lo sé, es decir, todo esto lo veremos más adelante, porque yo os digo que lo poco que he probado es lo que os estoy comentando y lo que me ha gustado y lo que no. Yo siempre digo lo bueno y malo de un juego. Lo único así que no me ha terminado de convencer es el tema del doblaje como tal en algunas escenas. Pero quitando eso, lo veis, he cogido vida, ya os digo que se agradece que esté al menos en traducido, ¿vale? Y lo pongamos a entender. No sé por dónde tengo que ir, imagino que por ahí a la izquierda a lo mejor. Vale, venimos por aquí a la izquierda. Os digo que todo esto, es nuevo para mí. Es que está muy bien. Ese sonido siseante me ha intentado invadir antes. El Hiss está por todas partes en este sitio. El Hiss es tu enemigo. Uy, uy, uy. Vale, es nuestro enemigo. Cuidado con la música, cuidado con la música. Esa cháchara es contagiosa. Como una canción que no puedes dejar de tararear al oírla. Es que da como cierto canguelillo. Ahora es cuando estoy en plan diciendo, ya verás cómo me va a aparecer alguno. Y se me lía el asunto. Buah, es que es flipante, tío. Mira. ¡Guau! Es que tú ves esto, en verdad, y dices, me he cagado en los calzoncillos. ¡Hostia! ¿Qué es eso? Espérate. ¡No puedo subir! Pues nada, plan B. A tiros. Muerto uno. Muerto dos. Carga. Muerto tres. ¿Habéis visto? Este es diferente, ¿eh? ¡Oh, chaval! Es una especie de soldado ahí. ¡Vamos! Tiene casco y blindaje. ¡Yo, chaval! ¡No! Estoy medio muerto. Pero sin el medio, ¿eh? Estoy casi muerto entero. Vale, en el suelo. Cuidadito. Y me matan, me cago en la ley. Disculpad, esto ya os digo que no pensaba que fuese ni mucho menos tan duro. Pues nada, pequeño inciso, aquí la cámara de muerte. Diré, Vegeta ha muerto, he muerto puesto para que veamos un poquito dónde están los puntos de control. Diré, está pillado desprevenido, pero completamente, escucha. Que yo no sabía que eran tan tochos. Es que te bajan la vida en nada y menos. No he mirado si hay niveles de dificultad como tal. Ya os digo que cuando yo lo he podido probar, simplemente ajusté el tema de los audios para que se me escuche bien y he puesto los subtítulos con un fondo oscuro para que lo podáis diferenciar. Vale, entramos por ahí, estamos al lado. Ese sonido siseante me ha intentado invadir antes. ¡Hemos llegado! ¡Quiero luchar! Está por todas partes en este... ¡Se acabó! ¿Ese es tu enemigo? Vale, es nuestro enemigo. ¡Vamos! Perfecto. Aquí viene el artista. ¡Toma! Y para mí la vida. Hasta luego, fiera. Ahora sí. Y la última te la voy a hacer en la cara. Por matarme a mí. ¡Dios! ¡Uy, chaval! ¡Qué subidón! La casa inmemorial
significa eso? Ayúdame a arreglarlo. Ok. Purgar punto de control. Bueno. Ostras, está muy, muy chulo. Es como que eliminamos la actividad paranormal. Lo hemos logrado. Hola. ¿Puedes oírme? ¿Eres de los nuestros? ¿De la agencia? ¿Sigues cuerda? En principio diría que sí, pero tampoco te lo voy a asegurar, muchacha. Vale, por aquí podemos... A ver, voy a centrarme en la misión principal. Es que me encanta buscar por todos los lados. Aquí de momento... ¡Oh! Los agentes en peligro. Ah, que podemos cambiarnos también la ropa. Bueno, viaje. Ahí podemos viajar. Vale, imagino que el concepto del juego implica que habrá diferentes zonas que tengamos que purgar. Y una vez purgada esa zona podremos teletransportarnos entre un lugar y otro. Quiero entender que sería algo así. Igualmente habrá un objetivo más genérico, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a la historia. Pero imagino que la dinámica será esa, puesto que hay viaje rápido. Vale, interactuamos. No sabes cuánto me alegro de hablar con una persona cuerda. Lo mismo digo. Soy Pope, Emily Pope, la ayudante del doctor Darling. Me toca. Le miento. Jesse Faden. Estoy de visita. Debí haber mentido. Joder, la nueva directora. Un momento, que salgamos. Por eso estaba el cuadro este nuestro. ¿Directora Faden? Llámame Jesse. Vale, Jesse. Soy Emily. Hay una fuerza hostil, un... ¿Hiss? Me vale. Ese Hiss ha entrado en el edificio sin que lo detectáramos. Y de repente, el nombre que le doy es oficial. El Hiss. Suena como una fuga de gas venenoso. Estamos en bloqueo total. Está por todas partes. Afecta a cualquiera que no tenga un ARE, excepto, curiosamente, a ti. Eres la directora y solo con eso ya eres especial. Está claro que Tretch ya no ostenta el cargo. Lo siento, no sé ni lo que digo. Esto es demasiado para mí. Tretch está muerto. De un disparo. Ah. Encontré su cuerpo. Y el arma. ¿Le digo que parecía un suicidio? El arma de servicio. Y... Sé que parece una locura, pero se me aparece y me dice cosas. Es difícil entenderle, pero me dijo que purgara el punto de control. Expulsa el Hiss. Toda la sala cambió. ¿Es cosa tuya? ¿Y dices que entraste durante el bloqueo antes de convertirte en directora? ¿Cómo? Aún no puedo hablarle de ti. Me abrió el conserje. Genial, esto es acojonante. Mira, Jesse, tengo mil preguntas y supongo que tú tienes más aún. Sí, como por ejemplo, ¿conoces a mi hermano Dylan? Pero aún no. Primero tengo que pedirte algo. Si puedes purgar un punto de control, a lo mejor puedes curar a los infectados poseídos por el Hiss. Y si puedes, nuestras opciones se abren mucho. Emily Pope. Apenas la conozco y ya me cae bien. Es lo contrario de la agencia sin rostro a la que culpo de lo que me pasó. Pero no puedo confiar en ella. O mejor dicho, en la agencia para la que trabaja. Sí. Puedo intentarlo. Hablo en tu nombre, claro. Lo intentaremos juntos. ¿Lo veis? Como que hablamos con nosotros mismos, por así decirlo. ¿Estás conmigo? Ya expulsamos al Hiss una vez.
y el GIS es como la actividad esta paranormal. Tampoco sabemos cómo tenemos estos poderes, ni han explicado grandes cosas sobre lo sucedido, lo que está aconteciendo actualmente. Imagino que todo esto luego irá teniendo una explicación como tal, y es lo que te tiene ahí como con esa intriga, ¿no? Por así decirlo. ¡Oh, chaval! ¡Vamos! 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 Bueno. No funciona. El GIS está demasiado dentro. Arrancarlo solo los despedaza. Bueno, básicamente todos los que hemos matado, los hemos matado de verdad, para siempre. Jesse, estoy aquí. Tenemos que preparar un plan, Jesse. Ah, vale, estoy a la derecha. Vamos a echar un vistazo. A ver, todo esto ya os digo que es lo interesante, ¿no? Ir mirando las cosas. Mira, ¿lo ves? Ya sabía yo que aquí iba a haber algún documento, alguna cosa. Puntos de control. Bueno, lo pongo por encima para que le echéis un vistazo. Luego yo lo haré fuera de cámara tranquilamente. Ser director implica mucho trabajo, es una responsabilidad y un privilegio. El que se ha suicidado como tal. Vale. Y pues más información. Perfecto. Bueno, aquí tenemos diferentes documentos y demás cositas. Os lo pongo por encima por si la mosca, si alguien dice Vegeta, yo quiero leer el otro. Lo puede parar el vídeo y ya está. Muy bien, pues apañado. Nos vamos de aquí. Terminamos de hablar con esta muchacha y por aquí iré dejando el vídeo. No sé cuánto. O igual era un combate interesante ahora. No puedo purgarlos. Lo he visto. Había que intentarlo. Gracias, directora. Jesse. Le diré por qué estoy aquí. Vale la pena correr el riesgo. Mira, la agencia estuvo involucrada en un incidente en mi ciudad natal, Ordinary. Hace 17 años. Vinieron y ocultaron todo. Llevo mucho tiempo buscando este lugar. Ya es suficiente. Igual he dicho demasiado. Es muy pronto para hablar de Dylan y de lo demás. He oído que hubo un suceso mundial alterado en Ordinary. ¿Estuviste en la zona cero de pequeña? Porque fue algo gordo. Yo todavía no estaba. Es todo confidencial. Podría buscarlo en los archivos. Seguro que mi jefe, Casper Darling, sabe algo, pero ha desaparecido. Yo creo que sabía, o al menos sospechaba, que algo estaba a punto de ocurrir. Ideó los ARE, los amplificadores de resonancia hedrónica. Creo que eso fue lo que nos salvó a unos pocos. El director Trench sabía algo también. Trench, su fantasma o lo que sea, mencionó una línea directa que debo buscar. Es otro objeto de poder, igual que la pistola. Un teléfono de baquelita antiguo, una línea directa entre el director y el consejo. A lo mejor puede hablarte más claramente por él. Trench tiene años de experiencia. Tal vez sepa cómo destruir el GIS de una vez. ¿Dónde está la línea directa? Está en el departamento de comunicación, a través de la sala de correos. Está en este sector. Podemos acceder durante el bloqueo. Te abriremos la puerta. Vale, voy para allá. Ese es el departamento de Tomasi, el jefe de comunicaciones. Creo que no tenía un ARE. Era cuestión de orgullo para él. Ve con cuidado. Me está molando bastante, ¿eh? Pero no lo soy. No tengo dotes de mando, de líder. ¿Qué hago aquí? Creo que ya lo sabes. Sí, buscar a mi hermano. Pero tengo otras razones más. Creí que buscaba respuestas, pero no las puedo entender. No estoy buscando pruebas, tengo más que suficientes. Da igual lo que dijeran entonces. Ahora sé que existe. No eran imaginaciones mías. Quiero entrar en este mundo. Lo que me acojona es haberlo encontrado solo para ver cómo el GIS lo arrasa.
Es el teléfono que estamos supuestamente buscando, imagino. Está muy chulo. Es decir, fijaos, el comienzo personalmente me ha molado. Mira, pese a que hay muchas cosas que todavía desconocemos. No existen las preguntas estúpidas. Vale. La puerta al departamento de comunicación está junto a la sala del consejo, en el vestíbulo. Ya debería estar abierta. Sigue las señales hasta la sala de correos. Desde allí podrás entrar a la sala de contención de la línea directa. Muchas gracias. Suerte, Jesse. Muchas gracias. Cuando tengas la línea directa, vuelve aquí. Que sí. Muchas gracias. Gracias, Emily. Ya nos podemos ir y, como veis, pues tenemos que ir, ve al departamento de comunicaciones y encuentra la línea directa, lo que hemos hablado anteriormente. Yo creo que por aquí voy a dejar este episodio. Podemos interactuar con... Ah, espérate. La línea directa debería estar en comunicaciones. Ah, vale, y aquí podemos preguntar diferentes cosas. Origen del Hill, la casa inmemorial, director Trench. Vale, todo esto lo dejamos... Si queréis, para... Gracias, un futuro sí. Capítulo. Seguro que tendré más preguntas pronto. Porque no te he hecho ninguna. Vale, pues chicos, por aquí lo vamos... Oh, lo vamos a ir dejando de momento. Chaval. Un momento, tengo curiosidad por ver si... Tengo... Ah, mira. Tengo modificadores ya, parece ser. A ver si me deja activarlo. Le damos aquí. Vale, efectivamente. Y fijaos. Recuperación de energía, velocidad de recuperación. Aquí son ya características de personaje. Equipamos esto. Y de arma de momento no tengo. Vale, pues todo esto lo iremos viendo en un futuro. Si queréis que lo siga subiendo, si no, igualmente. Yo digo que muchas veces me gusta traer diferentes títulos o un poquito de variedad para que conozcáis juegos que a lo mejor, como siempre digo, no son tan conocidos o tan famosos, pero que igualmente considero que hay que darles una oportunidad, porque creo que está bastante bien, y a aquellos que a lo mejor les gustan los videojuegos, pues sin duda verán que este, en cuanto a historia, el argumento, la jugabilidad como tal, es bastante interesante y cuanto menos un aire fresco para los juegos que estamos viendo últimamente. Así que bueno, en cualquier caso, os voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo. Echad un vistazo, a ver si os convence. Os dejo por ahí el tráiler también para que lo veáis en la descripción del vídeo y veréis la de poderes y la de cosas que podréis hacer en un futuro. Dicho esto, me despido y, como siempre, si votáis positivamente, un pequeño me gusta y compartís el vídeo, haréis que yo vea que hay apoyo y por ello continuaremos con la aventura. De hecho, lo voy a dejar justo aquí y en vuestras manos dejo el control. Es que si no hacía la broma al principio y al final, me daba algo. Dicho esto, un besazo y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!